invocant o parlant de temes mediambientals i no fem referència a una de les possibles vies per solventar o per resoldre les qüestions mediambientals o les problemàtiques mediambientals, doncs no, si no hi ha una protecció eficaç, no? I l'accés a la justícia, ja veureu, perquè aquí tenim tres persones d'àmbits molt diferents i a la vegada lligats entre si, no? Ja veureu que, com passa amb tot, l'última ràtio hauria de ser el dret penal, però a la pràctica, per sort, tenim una fiscalia que funciona. No és una valoració meva, però és una valoració, està molt reconeguda la fiscalia en matèria de medi ambient. Després també parlarem de l'accés a la justícia en general des del dret administratiu, no? Sense un accés a la justícia, doncs no és eficaç el medi ambient. No només cal en matèria mediambiental, sinó cal en totes les àrees, no? I no només és aquest accés, sinó que hi hagi uns mitjans i el més important, no? El tema de les tasses i la condemna en costes. No, qui és responsable per protegir el medi ambient, qui el pot reclamar, aquí parlarem d'això, i l'altra gran qüestió és que si aquest accés a la justícia no és eficaç en mitjans i després les costes no es fan pagar, no es fan pagar quan no hi ha una negligència o una temeritat, doncs tot queda molt neutralitzat. Llavors, aquesta tarda tenim la sort de tenir el fiscal delegat d'Urbanisme, l'Antoni Pelegrí, que m'ha dit que ens explicaria més bé una mica què es dedica a la fiscalia, tant pels que sou de dret com els que no. També comptem amb l'Àlex Peñalbert, que ell és company i professor de la Facultat de Dret Administratiu, que parlarà al final de tot, i que ha escrit molt sobre aquests temes també, sobre temes mediambientals, sobre accés a la justícia, i amb els que hem portat, o hem intentat portar alguns casos en temes mediambientals. I també, després del fiscal, parlarà l'Eduardo Salazar, no li catalanitzem el nom, no, Eduardo Salazar, que és professor associat de la Universitat de Múrcia, és advocat en temes mediambientals, i amb ell, de fet, vam coincidir, bueno, el coneixia per telèfon perquè vam coincidir presentant al·legacions amb una videoconferència a Aarhus, i ell acaba, ara just ha acabat una tesi sobre el conveni d'Aarhus de Nacions Unides, l'accés a la informació, i també ens parlarà sobre tot això. Doncs moltes gràcies, i quan vulgueu podeu començar. Estem aquí, no? Sí. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me aquí a explicar. El que passa és que jo, quan vaig mirar el programa que fa referència a l'aplicació del dret ambiental de la Unió Europea en relació precisament amb el tema que és relatiu als delictes, perquè evidentment jo només puc fer referència a l'aspecte criminal, perquè en definitiva la meva tasca està dintre de l'àmbit de la investigació dels delictes, no de la investigació de les infraccions les infraccions administratives. Per tant, una miqueta el que m'agradaria centrar-me en com la normativa europea, les directives europees, són les que en definitiva entenc que han revolucionat el que és la normativa ambiental, que en definitiva és la que s'aplica quan fem referència als articles del Codi Penal. És a dir, la normativa penal està plenament condicionada i està afectada per la normativa que, des del punt de vista de la protecció del medi ambient, ha dictat la Unió Europea des de ja fa moltíssims anys, que ha modelat la nostra legislació, com ara veurem. I el que m'agradaria és fer una referència als delictes contra el medi ambient, que els posarem aquí una mica per sobre, no entrarem tampoc en detall, només dir els que hi ha regulats al Codi Penal vigent a Espanya des de la reforma de l'any 2015, i després també m'agradaria fer referència a la directiva del 2008, que en definitiva és la que ha fet que la normativa penal ambiental a la que fa referència està totalment modificada i s'ha ampliat de manera notable el que és l'àmbit de protecció penal. És a dir, que en definitiva el que ha fet el legislador espanyol és complir amb el que diu aquella directiva, com veurem, perquè veurem la directiva, veurem les normes del Codi Penal, i en definitiva el que es veurà és que el legislador ha ampliat la protecció, perquè està obligat a fer-ho, inclús ho ha fet amb retard, perquè ho hauria d'haver fet molt abans,
i no ha estat fins l'any 2015 que ha fet aquesta reforma i que ha entrat en vigor llavors. Ho hauria d'haver fet molt abans, però al final ho ha fet. I aquesta directiva obligava Espanya, però obliga tots els països de la Unió Europea, perquè el que es pretén és precisament que tots els països de la Unió Europea tinguin una normativa molt semblant en matèria ambiental. És a dir, que el que sigui delicte ambiental a Espanya també ho sigui a Portugal, en definitiva, per intentar d'informació, etc. És a dir, no sigui que tu demanis a un país una informació sobre un delicte i l'altre país et digui no, aquí això no és una sanció penal o una infracció penal. Per tant, es tracta una mica d'uniformitzar. I tot això s'ha fet gràcies a, ja he dit, a la Unió Europea. I a més, inclús també veurem que la norma aquesta, aquesta directiva europea, també el que obliga és a incorporar com a possible responsable penal una cosa que quan els que estudiàvem dret abans, en aquelles èpoques, doncs als anys 80 o 90, era una cosa inconcebible, perquè es deia que les empreses, les persones jurídiques, no podien cometre delictes. Doncs la directiva, precisament, una de les coses que fa és introduir com a obligatori sancionar penalment també no només a la persona física, és a dir, aquell que tira la merda de l'aigua del riu, sinó també a l'empresa, és a dir, també a la persona jurídica, amb la qual cosa ja no tenim aquella idea de que el codi penal i les penes només estan pensades per les persones físiques, sinó també estan pensades per les persones jurídiques. Evidentment, la persona jurídica no la pots posar a la presó, però sí que li pots posar unes penes que en definitiva són sancions econòmiques, inclús pot ser pèrdua de subvencions o d'ajudes, és a dir, que d'alguna manera pues, per tocar-li una mica la cresta. No? Però això és una de les coses que és interessant tenir en compte. I tot això, insisteixo, això és perquè aquesta directiva ho ha imposat. I per tant jo penso que és interessant saber-ho. Jo penso que això és interessant als efectes de veure la influència que té tota la normativa europea sobre l'àmbit penal. Penseu que l'àmbit penal quan ha estat revolucionat per això, perquè nosaltres sempre hem pensat, bueno, els que estem aquí menys a la taula, quan hem estudiat dret, sempre hem pensat que el dret penal és aquests drets que els països tenen com a propis i que de cap manera poden cedir la potestat per decidir què és delicte i què no és delicte, no? És un àmbit de sobirania molt, sempre la idea molt reservat, no? Això és delicte i això no, i això ho decideixo jo per la meva sobirania, no? I doncs ara veiem que això canvia radicalment perquè precisament per estar a formar part de la Unió Europea i per l'existència d'aquesta obligatorietat que tenen les directives, que s'han de fer en un moment determinat, s'ha de complir allò que diu la directiva i s'ha de materialitzar en l'ordenament, doncs s'ha produït un canvi radical de la concepció aquesta que tenim del dret penal. Això penso que és interessant tenir-ho clar. Llavors, si voleu com a parèntesis dir, bueno, la Fiscalia, què és la Fiscalia, la secció de Medi Ambient, la secció de Medi Ambient de Fiscalia és en definitiva, existeix a totes les fiscalies d'Espanya, les fiscalies provincials, hi ha sempre una persona que és un fiscal, que és el delegat encarregat de la secció de Medi Ambient i Urbanisme. Llavors, el que porten els fiscals que estan en aquesta secció són la investigació dels delictes relacionats amb el medi ambient i l'urbanisme. I en aquesta tasca el que fem és rebre denúncies, perquè les persones presenten denúncies a vegades a la secció. Nosaltres el que fem, estem obligats a esbrinar aquella denúncia, investigar, i una vegada investiguem, doncs es valora si els fets són delicte o no ho són. Si no són delicte però poden ser una infracció, ho remetem a l'administració, i si entenem que hi ha indicis de delicte, el que fem és judicialitzar-ho. És a dir, ho presentem en forma de denúncia o de querella en el jutjat corresponent i després fem el seguiment i en el seu cas, doncs, si hi ha judici, doncs normalment nosaltres anem al judici o bé ho controlem des de la secció. No? Aquesta és la idea ràpida del que és la secció aquesta de Medi Ambient i Urbanisme. No? I aquestes seccions estan coordinades per un fiscal, que és un fiscal de sala, que està a Madrid, que una mica el que pretén és doncs, buscar una mica d'uniformitat, no? De que els criteris que tenim en aquests aspectes de medi ambient i urbanisme en la persecució d'aquests delictes doncs, sigui més o menys semblant a tot arreu. No, no sigui que en un lloc, doncs, per exemple, utilitzar xarxes japoneses per caçar sigui delicte i en un altre diguin que no ho és, per exemple. No? Això, a veure, el criteri ha de ser sempre semblant igual a tot arreu, la idea de fer una interpretació comuna. Després els jutges poden fer el que vulguin, però nosaltres, una mica la idea de la jerarquia, que a vegades es pot veure des d'un punt de vista com dir, ui, això va en contra de, no sé, al principi de la llibertat. Home, aquí la jerarquia el que implica en aquest sentit és marcar un criteri a l'hora de seguir la interpretació de la llei, no? No que cada lloc doncs, es faci una interpretació totalment, a vegades inclús que per ciutadà pot ser a vegades ridícula, no? Un lloc es persegueix una cosa i l'altre no es persegueix de cap manera, no? Bé,
Llavors, ara m'agradaria posar el tema aquest relatiu al Word, al Word. Sí. El que passa és que puc desplaçar-me amb el micro? Sí. Sí. Perquè una mica per comentar-los. Sí. No, on poso, no sé si el micro aquest es pot agafar. Es pot... sí, no? Sí. Sí, ja està, perquè crec que millor... Sí. Bé, a veure, una de les coses que vull no pretenc ara explicar tots els delictes de medi ambient que hi ha. De totes maneres, no sé, el que sí que tindreu aquest document, perquè ja li dic a l'Àlex que en definitiva això és el Codi Penal, això qualsevol Codi Penal actualitzat és el que apareix aquí, no? L'única diferència és que a cada article poso entre parèntesis una mica alguna referència per entendre de què va la història. És a dir, aquest article què castiga, què sanciona, què tipifica com a delicte, no? L'article 325 que aquí veieu és el delicte clàssic, és a dir, aquesta infracció penal del 325, antigament a l'any 89 es va modificar el Codi Penal, existia en aquell moment, i es va fer una reforma aquell any, es va introduir un article, que era sembla que era el 347 bis del Codi Penal, i el primer delicte que va existir és el de la contaminació, el delicte de contaminació ambiental, quan era greu, quan es creava una situació de risc greu. Llavors, aquí el que es castiga en l'article 325 és la contaminació. És a dir, els delictes de contaminació que apareix aquí, hi ha una particularitat important que hem de tenir en compte. Les normes aquestes són normes que es diuen, els que estudien dret ho sabran, són normes penal en blanc. Bé, per als que no saben dret, doncs, o no s'han acostumat a aquests conceptes, i això és important que ho sapigueu, és que són normes que el Codi Penal es remet a la normativa administrativa per saber si és delicte o no és delicte. I si veieu aquí, en aquest article, jo he posat en negreta allò que precisament us estic explicant ara, és a dir, que perquè sigui delicte, la persona que fa l'abocament, per exemple, o que fa l'emissió atmosfèrica, o que fa un aterrament d'una llacuna i la inunda, que són diverses conductes de les que apareixen aquí, o fa una extracció de sòl, que són les conductes diverses que apareixen aquí com a possiblement delictives, perquè creen una situació de risc ambiental, que és el resultat que demana el tipus. No demana que morin peixos, sinó que es creï una situació de risc d'afectació dels peixos, risc greu. És a dir, són delictes de risc, no es necessita causar una lesió aquest delicte, això és important. Doncs bé, amb això que estic dient jo ara de la normativa europea, perquè sigui infracció s'ha de produir una contravenció de la normativa administrativa ambiental. Diu, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras de medio ambiente. Si jo realitzo l'acció, és a dir, contamino, però no infringeixo la normativa, no serà delicte. I qui ens marca allò que està prohibit, allò que no està prohibit, és precisament aquesta normativa ambiental, administrativa. Clar, si nosaltres mirem ara, per exemple, el tema d'aigües, les aigües estan regulades a Catalunya doncs per la llei d'aigües, no? Que és el decret legislatiu 3/2003, a Espanya, com a normativa bàsica i aplicable també, perquè ja sabeu quina és la distribució de competències entre l'Estat i la comunitat autònoma. L'Estat dicta la normativa bàsica, no bàsica, sinó el que passa és que dicta la normativa ambiental l'Estat. El que passa és que les comunitats autònomes tenen possibilitat de dictar normes addicionals de protecció. El que no pot fer la comunitat autònoma és protegir menys d'allò que es disposa per part de l'Estat. I tenim el decret aquest, el Real Decret Legislatiu 1/2001, doncs aquest de l'Estat espanyol, que és de la llei d'aigües. Doncs aquestes normes que estic dient jo ara, que marquen què es pot fer i què no es pot fer en matèria d'aigües, dimanen d'una directiva que és la 2060 de la CE, del Parlament i del Consell, que estableix el marc d'actuació en política d'aigües. És un desenvolupament d'aquesta norma. Per tant, la normativa europea és la que ha marcat en definitiva el que diu la normativa administrativa. Per exemple, aquí a Catalunya és una cosa molt curiosa, que ja es va dictar una disposició transitòria en una llei de mesures fiscals i financeres, la 16/2008, de desembre,
i que venia a establir que aquells abocaments d'aigües residuals que estaven units o que estaven incorporats en un programa de sanejament de Catalunya d'aigües residuals s'entenien autoritzats de manera general, amb la qual cosa es va impedir la persecució dels abocaments d'aigües residuals municipals de molts ajuntaments que no tenien cap mena de depuració, quan això era obligatori ja des de l'any de Picó, l'any 2005, era obligatori. Llavors, aquells que no l'havien fet es podien perseguir tant administrativament, ho feia l'administració, com penalment també es podia valorar que era infracció penal. Per què? Perquè s'incomplia la norma. Però al crear aquesta norma, ens trobem amb aquest problema, perquè poden dir que no estan contravenint les lleis. Per què? Perquè tenen autorització. Estan autoritzats de manera genèrica. Quan la llei d'aigües espanyola diu que tots els abocaments han de tenir una autorització específica, donant les característiques de l'efluent, allò que es pot abocar, el màxim permès, és a dir, una concreció d'allò que s'aboca, i no dir tot està autoritzat. Això és el que hi ha en aquest cas, perquè veieu que la normativa administrativa dona un poder també a l'administració perquè, segons com reguli, allò que pot ser delicte és delicte o pot deixar de ser. Quan va haver el primer cas que va haver de condemna ambiental va ser per una contaminació atmosfèrica a Cercs que va afectar precisament boscos que hi havia a la zona del Prepirineu. Precisament un dels aspectes que es plantejava és si l'empresa havia o no incomplert els límits que tenia per emetre a l'atmosfera. Perquè si s'entenia que no havia incomplert aquests límits, no hi hauria delicte. Veieu? Això és la norma penal en blanc. En matèria de residus passa igual. És a dir, si una empresa acumula residus que creen lixiviats o que fan un abocament o que afecten el terra, doncs tenim la normativa, diguéssim, europea, que és la que ens determina precisament, quan hi ha moltíssimes directives en matèria de residus, però totes aquestes directives s'han plasmat, es desenvolupen després, en la llei 22-2011 de residus espanyola, però que està també en el decret legislatiu o 2009 de residus, que és un text reforç. Doncs tot això s'ha incorporat a la normativa espanyola i catalana gràcies a que hi havia una directiva que obligava a regular-ho. Per tant, això és important tenir-ho en compte perquè, en definitiva, aquesta normativa administrativa s'ha de superar, s'ha d'ingrigir perquè pugui haver un delicte. Fixeu-vos que això és quan emissions i vertidos. Aquest és un article que fa referència al trasllat de residus, quan pot ser perillós. Però també ens està dient, com veieu, i us ho heu posat en negreta, no? És que és una norma penal en blanc, contraviniendo les lleis o les disposicions de caràcter general. Per tant, hem de veure sempre que perquè sigui delicte s'ha d'incomplir la normativa que regula aquell aspecte ambiental. Si no... Sí. Sí. No ho sentiu? Bueno, si no, em seuré, ja està, però a mi m'agradava... I si no, aquest d'aquí, a veure, el provem? Sí, aquí. Sí. Sí, bueno, ho farem així en plan... No, llavors, l'important és tenir... Vaja, bueno, no hi ha problema. Tenir clar que es tracta precisament de normes penal en blanco, que vol dir això, que s'ha d'incomplir la normativa, però que tingueu clar que aquesta normativa que està establerta a la legislació interna és dimana d'unes directives marcades per Europa que diuen el que s'ha de fer. Passem al següent, a veure, aquesta casa de trasllat de residus. Sí, aquí està el tema de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, que de manera expressa apareix aquí l'article 328, aquí podeu veure que, per tant, això, com veurem després a la directiva sobre la utilització de la via penal per la protecció del medi ambient, això dimana, procedeix precisament d'aquesta directiva que després veurem. Després, aquí parla, a l'article 329, apareix la prevaricació de funcionari públic, és a dir, en matèria tant ambiental com en matèria urbanística, com en matèria de protecció del patrimoni històric, el legislador estableix tipus específics de
de responsabilitat penal del funcionari públic o de l'autoritat quan informa favorablement projectes que són contraris a la normativa urbanística, en el cas de l'urbanisme. Aquí, en el cas de la normativa ambiental, és quan s'hagi fet una autorització d'una indústria o d'una activitat contaminant en contra del que estableix la normativa sobre la matèria. Per tant, si jo autoritzo la realització d'una activitat en un lloc que no és possible, o seguir, per exemple, l'estudi d'impacte ambiental, que això, a més, deriva de les directives europees que en el seu dia establien la necessitat de fer avaluacions de plans i programes, i que s'ha materialitzat a Espanya, també a Catalunya, per exemple, seria el cas. És a dir, sempre i quan sigui una de les activitats contaminants o perilloses a les que hem fet referència abans. Doncs bé, en aquests casos, aquestes autoritzacions que són contràries a dret en matèria ambiental, es pot cometre un delicte, que com veieu és un delicte dolós, és a dir, s'ha de fer intencionadament, perquè diu a sabiendas, és a dir, volent atorgar una llicència sabent que és contrari a dret. O bé, inclús, en el cas de que l'autoritat o funcionari conegui l'existència d'una infracció administrativa, perdó, administrativa inclús, una infracció ambiental i la silenciï, és a dir, no la persegueixi o no faci les inspeccions obligatòries per comprovar-la, per exemple, el tema de sorolls, és a dir, jo tinc una indústria que fa molts sorolls i em molesta, jo ho dic a l'Ajuntament i l'Ajuntament no fa res, o ni va a fer inspecció, o fa la inspecció i no fa res, és a dir, silencia la sanció o la infracció, millor dit, en aquests casos es pot cometre el delicte, es necessita intencionalitat a sabiendas, però tenim causes en què no només s'acusa a l'empresa, sinó també s'acusa al responsable municipal que havia d'haver sancionat i no ho ha fet. Aquesta figura en l'àmbit ambiental apareix també a l'àmbit urbanístic. És a dir, quan hi ha una infracció urbanística que no és perseguida i se silencia, també es pot cometre aquest delicte, com veieu. Després, un altre aspecte, causar un dany greu en un espai natural protegit. L'article 330. Clar, què és un dany greu? Evidentment no entrarem aquí a la disquisició ni entrarem aquí al concepte perquè no estem en una classe de dret penal, però l'espai natural protegit penseu que ve determinat molt també per la normativa europea. Lògicament la directiva d'hàbitats ens està marcant precisament l'existència d'una necessitat de... Gràcies. De la xarxa Natura 2000, la creació d'espais protegits. Aquests, evidentment, des del moment en què aquesta normativa europea marca la necessitat de protegir determinats espais, aquests espais, en cas de patir o crear o realitzar algun dany greu sobre ells, es pot cometre aquest delicte. Passem al següent. Sí, i després, clar, en matèria de flora i fauna, evidentment, la directiva europea, aquesta que he dit, la directiva d'hàbitats, evidentment, en quant que ja de manera directa estableix tota una sèrie d'espècies que estan protegides i que s'han de protegir ja de manera immediata i les considera com d'interès especial o bé amenaçades, i això s'ha d'incorporar necessàriament a la normativa interna, lògicament, fa que quan se realitzi un acte contrari contra aquestes espècies estarem precisament davant d'un delicte. Per tant, és la normativa europea la que ens marca aquí les espècies que necessàriament s'han de protegir. I aquestes espècies, en cas de patir algun acte d'aquests que apareixen aquí, que és una lesió o un atac, inclús una impossibilitat de la seva reproducció, de la seva migració, és a dir, són conductes molt diverses, doncs es pot cometre el delicte. I això qui ho marca? Ho marca les directives, ho han marcat al final. S'incorpora a la normativa interna, però són les directives les que han fet, diguéssim, l'origen o la causa d'aquesta protecció. Llavors, clar, tot això que apareix aquí ho veiem i està ara aquí en aquests moments el 2015, però llavors a mi el que m'agradaria és veure el PDF aquest, que és on està la directiva aquesta, no? La directiva a la que fas referència. Aquesta directiva, que és el 2008 i que ja s'havia d'haver incorporat molt abans, aquí el que és molt interessant és veure una mica així, ara si vols, aquí més a baix, si pots baixar una miqueta. Això d'aquí, mira, aquí fixeu-vos que diu que com a considerandos, com a motius del per què es fa aquesta directiva, aquí en el número 2 diu la comunitat considera preocupante el aumento de los delitos medioambientales y sus efectos. Y la experiencia ha demostrado que los sistemas de sanciones existentes no son suficientes para lograr el total cumplimiento de la legislación para la protección del medio ambiente.
Però clar, això, ens està dient que s'ha mostrat totalment impotent. El que passa és que el sistema de sancions és el sistema de sancions administratives clàssiques. És a dir, aquell que està dient el legislador europeu és que el sistema administratiu de sanció o sanció administrativa ha fracassat. Ho ha reconegut. Ha estat un fracàs. Els anys que es porten ha estat un fracàs. No? I què diu? Bueno, doncs anem a la via penal. Això és el que diu, perquè en definitiva el que ens fa ese cumplimiento puede y debe reforzarse mediante la aplicación, bueno, es refuerzo, però quan veiem els tipus penals, com els que hem vist abans, són el que abans eren infraccions administratives, per exemple, contra la fauna, s'han convertit en delicte. De fet, el fet de caçar amb una xarxa japonesa, com deia abans, això està previst com una infracció administrativa en la llei de biodiversitat o en la llei catalana de protecció dels animals, però també és una infracció penal, conforme a l'article 336, perquè és utilitzar mitjans massius o no selectius per a la fauna. I de fet estan condemnant per això. Però clar, aquest pas l'ha donat el legislador. Ha incorporat infraccions que abans eren infraccions administratives, greus o molt greus, les ha passat a delicte. Per això és una decisió que ha fet el legislador. I a més, Europa ho obliga, perquè ara veurem el que diu i veurem que el que aquí diu s'ha traspassat gairebé fil per randa a la normativa que abans hem vist. Bueno, si passem, això és una mica els motius, la raó de ser. Llavors, si mirem més endavant, aquí també passem delitos. Veieu, aquí diuen los estados miembros se asegurarán de que las siguientes conductas sean constitutivas de delito cuando sean ilícitas y se cometan dolosamente o al menos por imprudencia grave. Ya está marcant que això ha de ser constitutiu de delicte dins de l'ordenament intern de cada país. El vertido, la emisión, això és el que hem vist abans, és el 325. Aquest es pot dir que ja el teníem. Aquest ja el teníem abans, però és el que hem vist, el clàssic de la contaminació. De la contaminació, abocaments, contaminació de terrenys. El següent diu, bueno, això són actuacions que ara, a més, aquesta no l'hem vist abans, perquè està en el 326, em sembla que és la recogida, transporte o eliminació de residus creant una situació de risc en la realització d'aquests actes. Aquest s'ha incorporat. El que passa és que abans, quan hem passat el Word, l'hem saltat, però està. El trasllat de residus. El trasllat de residus també es considera que pot ser delictiu quan es faci en contra de la normativa aquesta del reglament C-1013-2006 quan se realitza, diu, en quantitats no desdenyables. Què vol dir això? Però això és delicte. És a dir, el trasllat de residus en quantitats importants quan es faci sense les autoritzacions i sense els requisits administratius que marca aquest reglament relatiu al transport de residus és delicte de manera immediata. Però clar, el problema és que el legislador, tant l'europeu com el Codi Penal espanyol, no ens diu, evidentment, quina quantitat ha d'haver-hi per poder ser considerada delicte. Diu quantitats importants, quantitats no desdenyables. Però clar, això és una indeterminació que fa molt difícil després poder considerar-ho delicte. Quan és? Una tona? Mil tones? Això és una mostra clara d'una indeterminació. A part dels residus, les instal·lacions que siguin perilloses i que puguin provocar una situació de risc greu per a la qualitat de l'aire, la qualitat del sol, la salut humana, i sempre i quan, evidentment, aquí s'ha d'introduir que siguin, evidentment, actuacions contràries a la normativa administrativa. La inclusió d'aquest supòsit, per exemple, podria fer pensar si les instal·lacions elèctriques, torres elèctriques, línies elèctriques que estan sense protecció i que causen mort a les aus, estarien en aquest cas. Per què? Perquè són instal·lacions que es dediquen precisament a... Són instal·lacions... Perquè fixeu-vos, això s'ha traslladat a l'article 326 bis del Codi Penal, dels que estan allà a la llista que us he donat. Són instal·lacions que són perilloses i que de manera contrària a la normativa administrativa generen una situació de risc per a la fauna. I no risc, sinó també dany, perquè hi ha una llista bestial
d'ocells especialment protegits que moren cada any, ja portem molts anys de registre, per culpa d'aquesta activitat. La pregunta és, s'ha de realitzar aquesta acció sempre contra la normativa administrativa? I quin problema tenim? La normativa administrativa sectorial, de manera clara, diu que els responsables d'instal·lacions elèctriques estan obligats a tenir les seves instal·lacions en perfecte estat per evitar risc per a la flora, la fauna, evidentment, la vida de les persones, la seva salut. Però es va aprovar un real decret l'any 2008 que establia que aquestes empreses, en teoria, no havien de fer res fins que no rebessin els diners de l'administració central per fer aquestes obres destinades a adaptar les instal·lacions per evitar l'enrampament dels animals, és a dir, la mort per electrocució. És a dir, el que establia la normativa general, una norma real decret, ha establert que ells, en principi, no estan obligats a fer res, que s'han d'esperar a rebre el diner de l'administració. L'administració ho finançarà. Clar, per tant, quin problema podríem tenir? Que ens poden dir, sí, la normativa general diu una cosa, jo estic obligat perquè la llei d'energia me dice lo que dice, però és que hi ha un real decreto que no m'obliga més. Per què? Perquè jo no tengo que hacer nada hasta que reciba... S'han de presentar uns plans de reforma d'aquestes línies a l'administració, però s'han d'esperar a que els donin els diners a l'administració. I això és un problema si tu vols perseguir-ho. Però bé, la qüestió és que veieu la importància de la normativa administrativa en l'àmbit penal. Perquè, evidentment, s'ha d'infringir la normativa administrativa. Bé, llavors fixeu, aquí està el de les espècies protegides. Què ha passat amb les espècies animals o la flora protegida? Que el legislador europeu va dir que la destrucció, la mort d'espècies protegides, tant de flora com de fauna, serà delicte, diu, en los casos en que afecte a una cantidad, no seria delicto, diu, a excepción de los casos en los que esa conducta, la destrucción, la mort d'animals o la crema o destrucció d'una planta, salvo que afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y tenga consecuencias muy poco importantes para esa especie. És a dir, si és una orquídea de les que queden molt poques i et carregues una, encara que sigui insignificant, afecta de manera rellevant aquella espècie, podrà ser infracció penal. És el que ens ve a dir aquí el legislador europeu. Això, traspassat al Codi Penal espanyol, veiem que per a la flora sí que segueix aquest criteri, és a dir, la flora es diu que no serà delito cuando sea insignificante, siempre y cuando no tenga consecuencias importantes para la conservación de esa especie, mientras que para los animales, es decir, la fauna, no se establece eso. Es decir, en principio puede ser cualquiera, encara que sigui una especie. De hecho, es el criterio que seguimos. Per tant, quan veieu, el legislador europeo marca un mínim, però el que els estats poden fer és inclús protegir més del que aquí es marca, com de fet indicat ara, passa amb el tema de la fauna. Bueno, cualquier conducta que causa deterioro significativo d'un hàbitat, és el que hem vist abans de l'article 330, de danyar gravement un espai natural protegit, ja estava incorporat, aquest ja estava d'abans, i després el que és interessant és això d'aquí, que és la sanció a les persones jurídiques, que és la responsabilitat de les persones jurídiques, que això és la novetat, que ja es va introduir l'any 2010 i que l'any 2015 en la reforma es va reduir una miqueta més. Perquè en la reforma del 2010 la responsabilitat de les persones jurídiques gairebé era automàtic, mentre que amb la reforma del 2015 es demana que l'empresa respondrà penalment la persona jurídica sempre i quan no hagi fet un programa, diguéssim, per evitar la producció del delicte. És allò que es diu el compliance, això famós dels programes de compliance. I per tant, si l'empresa acredita que ha fet un compliance o ha fet un programa previ per evitar la producció d'aquesta infracció penal i ho ha fet bé, si ho ha fet, llavors no pot respondre penalment. Això és de manera resumida com seria el cas aquest. Per tant, jo el que proposo és veure que l'aspecte penal està efectivament molt influenciat, com veieu, per la normativa europea, per les directives europees, també pels reglaments, lògicament, que ens marquen
què pot ser infracció, perquè hem d'anar més enllà del Codi Penal. El Codi Penal ens marca un mínim, però aquest mínim s'ha d'anar fora per acabar de completar-ho. No? I això ve molt marcat per la normativa europea. I llavors jo, després, si voleu, doncs, o ara, quan vulgueu, doncs ja comentem el que vulgueu. Gràcies. Hem començat parlant de l'última ràtio, no? El que dèiem és l'últim dret que s'ha d'aplicar, que és el dret penal, amb moltes referències al dret administratiu, i ara sí que amb l'Eduardo Salazar parlarem de l'accés a la justícia. Hola, buenas tardes, buena tarde. Lo primero es agradecer a la Cátedra Jean Monnet que haya pensado que yo puedo aportar aquí en este tarde de debate algo referido al convenio de Aarhus, y a Alex Peñalver también por invitarme y por su agradable acogida. Yo voy a plantear un poco el... Voy a ver si puedo ponerlo en pantalla grande esto, porque está... A ver... Aquí. Voy a ver si me da tiempo. No quiero asustaros, pero quiero enseñaros un poco el índice de lo que quiero comentaros para que tengáis una idea de por dónde va a ir la ponencia. Lo primero es hablaros muy brevemente del convenio de Aarhus, que pienso que es fundamental que lo conozcáis para entender luego por qué lleva a esas consecuencias que yo voy a decir que lleva en relación a la Unión Europea. Luego, cómo se ha desarrollado el convenio de Aarhus en la Unión Europea, porque la Unión Europea lo aprueba o ratifica también, junto con el Estado español y el resto de países de la Comisión Económica para Europa. Cómo se desarrolla el convenio de Aarhus en la Unión Europea, pero en la parte ad intra, es decir, hacia las instituciones y organismos de la Unión Europea, porque Alex yo creo que va a hablar más bien del acceso a la justicia en materia del Estado miembro, ¿no? De los Estados miembros. Muchas gracias. Luego voy a comentaros un poco cómo está el tercer pilar del convenio de Aarhus, que es el acceso a la justicia, cómo está desarrollado en la Unión Europea normativamente. Y luego os comentaré cómo el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, que os voy a explicar también lo que es, cómo el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus ha puesto contra las cuerdas a la Unión Europea por el tema del acceso a la justicia, de cómo lo ha desarrollado en su normativa y, sobre todo, en su aplicación. Empezamos con el Convenio de Aarhus. Supongo que todos tenéis una idea de lo que fue la Declaración de Río de Janeiro de 1992 como un catálogo de principios de lo que sería el derecho ambiental moderno, y el principio 10 específicamente hablaba de lo que era democracia ambiental. Democracia ambiental que basaba en tres ejes: el acceso a la información ambiental, la participación en la toma de decisiones con impacto en el medio ambiente y el acceso a la justicia. Esos tres ejes o tres pilares se quedaron ahí declarados en un derecho blando, que es el derecho internacional. Y el convenio de Aarhus recogió el guante y en el proceso de Medio Ambiente para Europa, que es un proceso de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, que están representados países tan diversos como Kazajistán, Estados Unidos, Canadá, Federación Rusa y toda la Unión Europea, en ese se hizo después de la Guerra Mundial, evidentemente, y se ha quedado esa estructura de ayuda a Europa, en esa franja de países. Se decidió hacer un convenio internacional, promover un convenio internacional, un tratado internacional que desarrollase ese principio 10 en derechos concretos al público. Y esto es lo interesante del convenio de Aarhus. Es un tratado internacional en materia de medio ambiente que no se dedica a cruzar obligaciones entre Estados, sino que da derechos directamente a los ciudadanos, a las personas, y establece obligaciones directamente para los Estados que la firman o las organizaciones, como en este caso la Unión Europea. Es decir, es como una caja de herramientas, un catálogo de derechos que busca desarrollar la filosofía es que busca desarrollar el derecho humano, que de eso yo creo que nos va a hablar más Alex, que lo tiene más trabajado, el derecho humano al medio ambiente sano, mediante tres herramientas, que son las tres herramientas democráticas del acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. La Unión Europea ya tenía experiencia en materia de acceso a la información, porque había una directiva de los años 90, también tenía experiencia con la participación del público porque teníamos la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental del año 85, es decir, que había cierta experiencia con temas de participación,
Pero el tercer eje, el tercer pilar de acceso a la justicia, la Unión Europea, igual que España, igual que muchos otros países, no estaban muy acostumbrados a que un convenio internacional se metiese a decir lo que tenía que hacer el Poder Judicial. Es una cuestión que luego lo han utilizado como excusa para no desarrollar ese tercer pilar. Y, de hecho, dentro de los tres pilares del convenio de Aarhus, el del acceso a la justicia es el menos desarrollado. El que más palabras, ¿cómo diría?, más comodidad para los Estados tiene de escabullirse de los compromisos. Es decir, en el acceso a la información, si es un mes para dar la información, es un mes. Pero en acceso a la justicia se dice que los Estados procurarán que no sea excesivamente oneroso acudir a la justicia. Entonces ya es procurarán, ya no es lo mismo que decir, no, es un plazo de un mes. Esta idea de los tres pilares y de los derechos para el público, ya la he desarrollado, ya creo que compartimentáis los tres pilares distintos. Y es el artículo 9, un solo artículo, mientras para el acceso a la información y la participación dedican varios artículos, para el acceso a la justicia solamente se dedica uno, el noveno. Y dentro del noveno se subdivide a su vez ese acceso a la justicia en tres tipos de acceso. Acceso a la justicia cuando el acceso a la información es frustrado, es decir, la Administración o no nos contesta, no nos dice absolutamente nada cuando le preguntamos, o nos deniega la información indebidamente, ese es un tipo de acceso, ese es el 9.1. El 9.2 es el acceso a la información cuando hay una... cuando hay algún problema con la participación ciudadana, es decir, no se realiza la participación previa al proceso decisorio, ese es el 9.2. Y el 9.3, que es el que más nos importa a los efectos de la presentación que yo os traigo, y creo que es el más interesante desde el punto de vista democrático, es lo que le llaman los americanos el citizen enforcement, es decir, la posibilidad que tiene el ciudadano de decir, oye, que esta ley ambiental no se está cumpliendo, voy a dirigirme al tribunal para que obligue a una empresa o a una autoridad a que se cumpla el derecho ambiental. Ese citizen enforcement es el 9.3. Luego ya el 9.4 y el 9.5 se dedican a decir que se dedican a promover que los procedimientos sean equitativos, rápidos, objetivos y poco onerosos. Y cuidado que esto no es gratuito. Lo de poco oneroso, hablar, por ejemplo, en Inglaterra o en Irlanda sobre costas, honorarios de abogados y demás, es un tema serio. Es decir, el convenio de Aarhus, supongo que luego Ale nos lo va a comentar, pero ya hay sentencias del Tribunal de Justicia que ha puesto un poco ha apretado las clavijas a estos países que con las costas elevan mucho el precio de la justicia, cosa que también pasa en España. Es decir, lo que pasa es que ahora el Supremo está limitando muchas veces las costas, pero también las costas con varios codemandados pueden suponer un freno, aunque sea psicológico, a la hora de acudir al tribunal. Entonces, el 9.4 y el 9.5, más bien a aspectos dedicados a la cualidad de esos procedimientos. Bien. Tengo que deciros que el convenio de Aarhus, a diferencia de la Unión Europea, como veréis luego, porque voy a ser bastante crítico con la Unión Europea, el convenio de Aarhus predica con el ejemplo, y entonces todo el trámite de negociación, redacción y cumplimiento y aplicación del convenio se ha hecho siempre con participación de la sociedad civil. Quiero decir que ha habido ONGs ambientales de toda Europa que han podido estar presentes en el momento de la negociación del convenio, en el momento de la redacción del convenio, en el proceso de negociación y luego redacción, en la firma evidentemente no, pero sí en la aplicación y cumplimiento, y de hecho conozco a la profesora Mar por el hecho de estar ante un comité de cumplimiento que tiene el convenio de Aarhus, que es también otra cuestión específica del convenio que llama la atención. Es decir, crea un comité de cumplimiento, esto no es muy normal en materia de derecho ambiental internacional, es más normal en materia de derechos humanos, un comité de cumplimiento que está vigilante a ver si cualquier Estado incumple, y entonces lo que hace es iniciar un proceso contra ese Estado y establecer unas recomendaciones. ¿Quién puede dirigirse al comité de cumplimiento? Pues esto es lo más especial. Puede dirigirse cualquier persona. Puede haber denuncia por parte de un país a otro, que es lo que se llama, lo que tenéis aquí de referral, submissions y communications. Un país puede denunciar a otro por incumplir el convenio, eso era más o menos normal. Que la secretaría del convenio denunciase a un país por incumplir, eso también más o menos normal. Pero el tercer caso de las comunicaciones o denuncias es que cualquier ciudadano de cualquier país puede denunciar a cualquier Estado parte por incumplir el convenio. Esto para los ambientalistas es un lujo, porque podemos directamente acudir a un caso directamente al comité de cumplimiento, y tanto Alex, Mark y yo hemos acudido a ese comité de cumplimiento. Yo tuve un poco más de suerte porque creo que llegué antes y los pillé con más ganas de trabajar. Y entonces conseguimos que en Murcia la ordenanza municipal de tasa de acceso a la información, que estaba en 2,5 euros por fotocopia en blanco y negro, la conseguimos bajar a 0,03 gracias a acudir a este comité de cumplimiento. Pero muchas más cosas que conseguimos en Murcia con una urbanización
que omitió cualquier plazo de participación, hizo la participación en agosto, en Navidad, cuando todo el mundo está pendiente de participar, y conseguimos ahí unas cuantas cosas que vinieron muy bien para lo que sería la política urbanística de Murcia, que podéis imaginar cómo fue con la época del boom. Bien, pues esa virtud del comité de cumplimiento la señalo con énfasis porque nos va a servir luego para entender por qué el comité de cumplimiento es capaz de llevar a la Unión Europea contra las cuerdas en un asunto como el artículo 9.3, que es el acceso a la justicia. El convenio de Aarhus ha sido replicado por el acuerdo de Escazú, que ha sido firmado, todavía no ratificado, pero firmado en septiembre de 2018 en América Latina y el Caribe, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también hay unas directrices de Bali que se fijan en el convenio. Voy a parar ya de hablar del convenio, que es mi pasión, y vamos a hablar de lo que es la Unión Europea. La Unión Europea precisamente negoció también el convenio, estuvo presente en la negociación. Y hay un artículo concreto que es el 17 que os he puesto ahí, no sin ánimo de nada, sino para que veáis que el artículo preveía la intervención de la Unión Europea, la firma y la aprobación de la Unión Europea, porque preveía que hubiese organizaciones de integración económica regional que firmasen a la vez que los Estados miembros de esa organización regional, a la vez que los Estados parte. Esto significa que el convenio de Aarhus lo han firmado todos los Estados de la Unión Europea y la Unión Europea. Esto es posible porque hay una serie de previsiones en el Tratado de la Unión Europea que prevé que se firmen conjuntamente en materias donde tenga delegada la competencia la Unión Europea y el medio ambiente es una. Y además se les llama acuerdos mixtos porque la Unión Europea, por su lado, va a intentar, mediante normas como las que yo creo que Alex nos va a comentar, de directivas, va a intentar que haya un sistema armónico dentro de los Estados miembros. Y, a su vez, los Estados miembros también tienen que tener su propia legislación. Y, de hecho, en España tenemos la Ley 27/2006, que de una manera también criticable ha desarrollado el acceso a la justicia junto al pilar del acceso a la información y el de participación. Simplemente, estos artículos simplemente los quería retratar aquí para que vierais que estaba previsto que en el convenio que hubiera un cuerpo como la Unión Europea, que un organismo que lo firmase y que lo adoptase. De hecho, creo que se me ha pasado en una diapositiva anterior, pero la Unión Europea, en lo que es la aplicación del convenio de Aarhus y la conferencia de las partes, que es el órgano máximo del convenio de Aarhus que se reúne cada 3 o 4 años, tiene un papel dominante con los Estados miembros tremendo. Es decir, la Unión Europea, la Comisión lleva allí a sus funcionarios, hacen sus reuniones y España dice lo que dice la Unión Europea. Y Irlanda y Francia, es decir, van a la limón, van al unísono. Es decir, que la Unión Europea es un poder dentro del convenio de Aarhus, como veréis luego cuando os hable de qué ha pasado con el comité de cumplimiento. ¿Cuándo aprueba la Unión Europea el convenio de Aarhus? Pues por decisión del Consejo, que tenéis aquí, de 17 de febrero de 2005. Es decir, cuando ya ha dictado las directivas importantes que desarrollan los dos primeros pilares. Porque, bueno, los dos primeros pilares y el acceso a la justicia tras la información y el acceso a la justicia tras la participación, lo que os he comentado antes del 9.1 y el 9.2. El 9.3 se queda sin desarrollar. Esto es lo que os he comentado, los artículos del Tratado de la Unión Europea que prevén que se pueda firmar conjuntamente tanto un Estado como la Unión Europea en sí, porque hay competencia compartida. Esto es la declaración que hace la Unión Europea cuando firma el convenio de Aarhus diciendo que estos 4 objetivos, conservación y protección de calidad, de la mejora de la calidad del medio ambiente, protección de la salud, utilización prudente de los recursos naturales y fomento de medidas a escala internacional dedicadas a los problemas regionales o mundiales, estas son las competencias que justifica la Unión Europea para ratificar el convenio, aprobarlo en términos del derecho de la Unión Europea. Y esto es una declaración que hace la Unión Europea, que reconoce que ha desarrollado los dos primeros pilares, pero que el tercer pilar, sobre todo el 9.3, el artículo 9.3, el citizen enforcement, que os comentaba hace un momento, para mí lo más interesante del convenio, por la posibilidad de un arma para la ciudadanía para exigir el cumplimiento de la legislación ambiental y el desarrollo y la realización del derecho humano al medio ambiente. El 9.3 reconoce la Unión Europea que en la declaración que hace, en la decisión, reconoce que no lo ha desarrollado y que queda más en manos de los Estados miembros. Esto es la declaración que hace la Unión Europea, que no abarcaban el 9.3,
que lo, serán los Estados miembros los responsables de implementar estas obligaciones. Y tengo que deciros que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación al 9.3, ha sido bastante activo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no en relación a la Unión Europea, sino en relación a los Estados miembros. Supongo que sabéis, y ahora lo voy yo a confirmar, que es dificilísimo acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se accede? ¿Qué ha pasado ahora con las hipotecas y qué ha pasado con otras cosas? Se accede por cuestión prejudicial. Es decir, en un proceso nacional se plantea una duda de derecho comunitario o de derecho de la Unión Europea y el juez nacional se dirige al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta el derecho comunitario. Esa ha sido la vía normal para interpretar el artículo 9.3 del convenio de Aarhus por parte de la Corte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La vía normal, la cuestión prejudicial. Pero así como ha sido muy activo a la hora de exigir a los Estados miembros que fueran coherentes, que admitiesen que las ONGs pudieran tener legitimación, que no fuesen muy estrictos con los costes, que no fueran muy caros los procedimientos, pese a que ha sido muy estricto el Tribunal de Justicia con eso, sin embargo, hacia sí mismo ha hecho un doble rasero, que ahora os voy a explicar, que deja un poco un mal sabor de boca porque dices qué activo que eres cuando tienes que dedicarte a ponerle las pilas a los Estados miembros y qué poco te dedicas tú a abrir el tribunal a la ciudadanía, el tribunal europeo, quiero decir. Esto tiene que ver con la posibilidad, bueno, las posibilidades de firmar conjuntamente el tratado internacional, la Unión Europea y los Estados miembros. Y es interesante el artículo, el párrafo segundo, porque dice: los acuerdos celebrados por la Unión vincularán a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros. Dice a las instituciones de la Unión sin diferenciar a nadie. Es decir, todas se supone que están obligadas a cumplir el convenio de Aarhus, incluido el Tribunal de Justicia. Pasamos a cómo se ha desarrollado el convenio de Aarhus en la Unión Europea. Pero ya os digo que os voy a hablar no de esta diapositiva que son los en relación con los Estados miembros. Yo creo que eso os va a hablar mejor Álex Peñalver. Yo voy a hablaros de cómo la Unión Europea ha desarrollado el convenio de Aarhus para aplicarlo a sus propias instituciones y organismos. Y es a través de un reglamento, que es el reglamento 1367/2006, de 6 de septiembre, que es un reglamento que lo que busca es desarrollar los tres pilares de los que he hablado, los tres pilares del convenio de Aarhus: información, participación y justicia, a las instituciones y organismos de la Unión Europea. Este reglamento, yo también voy a ser crítico con él, porque pese a que en acceso a la información es bastante amplio y progresista, porque además se remite a un reglamento de acceso público a los documentos, que es el reglamento 1049/2001. En el acceso a la información, para que os quede claro, lo que hace el reglamento de Aarhus, que se llama así, reglamento Aarhus, es ampliar el reglamento de acceso a los documentos general que hay para el Parlamento y el Consejo, ampliarlo en cuestiones ambientales. Entonces, lo que hace es aprovechar un reglamento que ya había y lo amplifica, incluso a organismos que ejerzan labores legislativas. No me voy a detener mucho aquí porque yo quiero ir directamente al meollo, que es el acceso a la justicia. No me voy a detener mucho. En materia de segundo pilar, en participación, el reglamento también establece una participación que tendrán que realizar los órganos y instituciones de la Unión Europea. Pero aquí ya es criticable que no sea para todo el público, sino que la participación es para el público interesado. Y así como el convenio de Aarhus declara que el público interesado, además de los afectados directamente por una decisión, serán siempre las ONGs, el reglamento Aarhus no especifica quién es el público interesado y deja a la decisión de la entidad que realice la participación quién será público interesado. Para los que se pregunten, ¿para qué sirve eso de público interesado? Lo de público interesado es quién puede participar. Es decir, la Unión Europea, los órganos de la Unión Europea van a decidir quién puede participar en las decisiones que tengan que ver con planes y programas de medio ambiente. Esto es criticable, pero me voy a ir directamente a lo que es el acceso a la justicia. En relación con el acceso a la justicia, tras el acceso a la información no hay problema, porque siempre habrá un solicitante que solicite una información a la Unión Europea, se la deniegue y pueda acudir al tribunal porque el acto que recurre le afecta individualmente. Pero va a ser más cuestionable la cuestión del citizen enforcement, que es el que se establece en el artículo 10 del reglamento Aarhus.
por si os habéis perdido, el reglamento ARUS es el 1367-2006, que es el que desarrolla los tres pilares. He hablado un poco de información, un poco de participación, y ahora voy a dedicarme a justicia, pero al Citizen Enforcement, al 9.3. ¿Qué hace el reglamento ARUS? Pues crea un procedimiento ad hoc que se llama revisión interna y que permite a determinadas ONGs, solo a determinadas ONGs, que eso ya es criticable, no cualquier ciudadano, sino solo determinadas ONGs, recurrir determinados actos administrativos de las instituciones europeas. Le da unos plazos de 6 semanas a la ONG para recurrir el acto, le da un plazo de 12 semanas a 18 al órgano administrativo que haya dictado el acto para recurrir, y para los que sepáis un poco de derecho administrativo básico, es como una especie de recurso de reposición. Es decir, se permite al mismo órgano que ha dictado el acto que revise su decisión. Pero eso no es acceso a la justicia, porque según el 9.3, lo que se tiene que permitir al ciudadano es que acuda a otro órgano, no al mismo. Aquí sería el mismo. Y por poner un ejemplo, al que más caña se le... al que más se dirigen las ONGs es la Comisión. Es decir, la Comisión, que muchas veces se equivoca, porque todo el mundo se equivoca, y la Comisión se equivoca muchas veces, sobre todo autorizando glifosato o autorizando determinados biocidas, pues ese mismo órgano es el que decide sobre la revisión interna. Y eso ya, de partida, ya es criticable. Pero lo más criticable... Bueno, antes de entrar a lo más criticable, os he puesto aquí los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones no gubernamentales para poder acudir al mecanismo de la revisión interna. Tienen que ser independientes y sin ánimo de lucro, eso es más o menos entendible. Objetivo primordial declarado de promover la protección del medio ambiente, vale. Más de 2 años y estar trabajando activamente, eso ya es más criticable porque puede ser que sea una ONG de reciente creación. Por ejemplo, para el tema de las abejas, para el tema de la desaparición de las abejas, que se cree de un mes para otro y ya quiera participar, no se le deja, tiene que tener 2 años. Y luego, que la revisión interna entre en el ámbito de su objetivo y de sus actividades, y eso tiene que ver con el tema de los estatutos y el tema de... Eso más o menos es entendible. La crítica es que solamente puedan ser ONGs y que no sean personas, que no puedan ser personas naturales o físicas las que puedan acudir a este procedimiento de revisión interna, si tan democrática es la Unión Europea. Y aquí es donde viene el meollo. El meollo de la cuestión es qué actos se pueden revisar. Y entonces nos tenemos que ir al principio del reglamento ARUS, donde nos dice acto administrativo, y nos dice que es acto, cualquier medida de alcance individual conforme al derecho medioambiental adoptado por una institución o organismo comunitario y que surta efecto jurídicamente vinculante y externo. Y la clave de todo esto es que tiene que ser de alcance individual. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido ONGs que han cuestionado el tema del glifosato o el tema de algún biocida concreto, y como ha sido una autorización general para todas las empresas de la Unión Europea, les han dicho que no es un... La Comisión ha dicho que no es un acto de carácter individual, que es general. También hubo una ONG, creo que era holandesa o neerlandesa, que criticó que al Estado holandés o neerlandés se le eximiese de una obligación contenida con una directiva de calidad del aire. Bueno, pues esa excepción a un Estado miembro también se considera que no es de alcance individual, con lo cual tampoco han dejado entrar a las ONGs cuestionando que la Comisión exima de determinadas obligaciones a determinados Estados. Es decir, se ha cerrado la puerta con eso del alcance individual. Y el convenio de ARUS, que no lo hemos leído, ni no hace falta, pero el 9.3 no dice que el acto o la omisión, porque también las omisiones son cuestionables, tengan que tener alcance individual. Esto se lo ha inventado el legislador europeo y se lo ha inventado de una forma que limita el acceso a la justicia. Y así se lo ha hecho ver algunas organizaciones, sobre todo holandesas, que consiguieron en primera instancia una sentencia que decía que esto era contrario al convenio de ARUS. Lo que pasa es que luego el Parlamento, la Comisión y el Consejo recurrieron esa sentencia y el Tribunal de Justicia en segunda instancia dijo que no era contrario al artículo 9.3. ¿Qué pasa? Y diréis, ¿qué pasa si es contrario al convenio de ARUS, si es contrario al tratado? Pues pasa como pasa en cualquier Estado. No se puede firmar un tratado y luego incumplirlo. Si tú dices que estás de acuerdo con que va a haber acceso a la justicia a los ciudadanos en materia de medio ambiente, tú o Unión Europea
Luego no puedes, por vía de reglamento, limitar y cerrar la puerta y que solo entren algunas cuestiones de medio ambiente. Tiene que entrar todo lo que pueda, todo lo que el convenio ha dicho que se puede recurrir. Es decir, no puedes incumplir el convenio ahí. Esto ya lo he comentado, estos son los casos concretos de las ONGs holandesas que desataron el caso ante el Tribunal de Justicia, primero en primera instancia y luego en segunda instancia, se perdió. Y ahora voy a hablar un poco, antes de terminar con el último punto, del acceso a la justicia de las cuestiones ambientales en la Unión Europea. Es decir, voy a rebobinar un poco y, desde un punto de vista más sencillo, voy a hablaros de las posibilidades que tiene un ciudadano cualquiera a la hora de acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Va a ser muy sencillo porque son poquísimas. Entonces, lo que sí que quiero hablaros es que la Unión Europea se llena la boca con el artículo, con la tutela judicial efectiva. Es decir, está reconocido en el artículo 19 del tratado, vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva. El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también habla de la tutela judicial efectiva, es decir, está reconocido. Es un derecho humano, es el artículo 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, que tampoco están inventando nada especial, simplemente están siendo coherentes con el sistema, ¿no?, de derechos humanos. Pero lo que sí que puedo deciros y adelantaros es que el sistema es muy restrictivo. Yo no sé si conocéis algún caso, que no sea una empresa en materia de competencia y demás, de un ciudadano que en materia de medio ambiente se haya enfrentado a la Unión Europea. Se haya enfrentado directamente, es decir, directamente contra un acto de la Unión Europea, contra un acto de la Comisión. Es muy difícil encontrarlo porque vais a ver los requisitos que nos están poniendo a nosotros para acudir al tribunal. Por un lado, solo las ONGs, que os he dicho antes, pueden acudir a la revisión interna y después de esa revisión interna del reglamento ARUS, pueden acudir al tribunal, pero con actos de alcance individual, es decir, en muy pocas ocasiones, y las ONGs, no cualquier ciudadano. ¿Y qué nos dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es este articulito que tenéis aquí, el 263.4? Dice, toda persona física o jurídica, toda persona, cualquiera, puede interponer recurso de anulación, estamos hablando de anulación de actos, contra actos de los que sea destinataria. Ejemplo, una solicitud de acceso a la información ambiental. Eso es un destinatario, ahí sí podría acudir. Actos que le afecten directa e individualmente. Pues tiene que ser un acto que se dirija directamente contra un ciudadano o contra una ONG, pero que le afecte directamente e individualmente. Desde el año 60 y tantos hay una doctrina, que es la doctrina Plowman, que se le aplicó a Greenpeace cuando empezó a, que creo que fue un caso de Canarias, de las Islas Canarias, cuando empezó a litigar Greenpeace en la Unión Europea. Yo creo que ya no litiga porque tan mal le ha ido, en el sentido de que no le han dejado acceder, aplicándole una doctrina en la que dicen, no, es que para que una ONG ambiental, medioambiental, pueda acudir al tribunal, tiene que estar afectada individualmente. ¿Y qué es afectada individualmente? Pues, no sé, que le hayan retirado un fondo, pero no que estén degradando una plataforma marina o una posidonia oceánica por una explotación petrolífera. Eso es que, es que hay que cambiar el chip. En las cuestiones de medio ambiente los derechos no son individuales, son derechos colectivos, son derechos, intereses difusos, intereses plurisubjetivos, plurindividuales. Pero claro, la Unión Europea todavía tiene el chip, que tiene también muchas veces el sistema jurídico español, de que es lo individual lo que realmente triunfa en la materia procesal. No hablo del penal, hablo del civil y del contencioso administrativo. Todavía está el chip de lo individual. Bueno, pues con este chip y esta doctrina Plowman se está cerrando la puerta a la entrada de muchas ONGs a cuestionar actos de la Comisión Europea que puedan perjudicar el medio ambiente, con lo cual nos encontramos los ciudadanos indefensos, porque ni ciudadanos ni ONGs, con lo cual lo que diga la Comisión. ¿Qué vías tiene el ciudadano indirectas, eso sí, indirectas, para cuestionar el cumplimiento del derecho comunitario, del derecho europeo, de la Unión Europea? Pues tiene, supongo que habéis oído hablar de la queja comunitaria, que es denunciar a la Comisión Europea que se ha infringido el derecho europeo, ambiental, por ejemplo, en un caso de vertederos o en cualquier caso, pero es una denuncia. Y además es una denuncia que genera unos derechos muy limitados a la hora de informarte de cuál es la reacción de tu país a tu denuncia,
porque cuando tú denuncias en la queja comunitaria, y ahora además hay una forma de trabajar que es el pilot, creo que se llama, los proyectos pilot, que es una forma de dirigirse de una forma, de, como de entablar una conversación con el Estado miembro acerca de la denuncia que has planteado, y después de esa conversación y de ese primer inicio de cartas, la Comisión Europea decide si se ha infringido el derecho ambiental o no se ha infringido, y entonces actúa. Pero tú como denunciante no tienes acceso a esa conversación. Tú solamente puedes denunciar. Muchas veces hay, puedes tener éxito, como en el caso de en Polonia ha habido una zona de bosque que es el Białowieża, el bosque de Białowieża, que ha habido incluso medidas cautelares movidas por la Comisión para detener una actividad de tala masiva del bosque en Polonia, pero puede ser que no tenga suerte. Y yo he presentado quejas comunitarias por un asunto que tuvimos en Murcia con el Mar Menor, no sé si os suena, el Mar Menor o la Manga y todo eso, un tema de eutrofización muy grave. Yo no he tenido todavía noticia, la presenté hace un año. Y luego la otra posibilidad de acceder al tribunal es la cuestión prejudicial. Y la cuestión prejudicial os la he comentado hace un momento, es decir, os dirigís a un tribunal nacional y entonces planteáis una duda de derecho comunitario y ese tribunal nacional se dirige a la Unión Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da una sentencia. Y entonces la Unión Europea con eso dice, bueno, pues con eso cumplimos el convenio de Aarhus, porque el ciudadano puede acceder al tribunal. Ya, pero es que es decisión del Tribunal Nacional si se dirige a la Corte Europea o no se dirige. No es una cuestión automática que yo me pueda decir, oiga, plantea usted una cuestión prejudicial. De hecho, hemos planteado muchas veces y no se nos ha hecho ni caso. Es decir, que no es tan automático, es indirecto y queda a la voluntad del Tribunal Nacional. Entonces, no nos puede decir la Unión Europea, como le está diciendo al Comité de Cumplimiento, como ahora os diré, que eso es una vía de acceso a la justicia por el artículo 9.3 del convenio de Aarhus. Ante este panorama, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que ha habido una ONG que se llama Client Earth, que creo que es de Inglaterra, que tiene sede en Bruselas, y que igual que nosotros planteamos el caso de Murcia, igual que Alex planteó el caso de es Santa Margarida y el Monjós, exactamente, pues igual que presentaron un caso contra, en este caso, el Estado español o las autoridades de Murcia o las de Cataluña, pues ellos, la Client Earth, presentó una queja contra la Unión Europea, contra toda la Unión Europea, por el sistema de acceso a la justicia de la Unión Europea con respecto al 9.3 del convenio de Aarhus. Es decir, Client Earth denunciaba que la Unión Europea no estaba cumpliendo el convenio de Aarhus. Es decir, había un doble rasero. Mientras que la Unión Europea exige a sus Estados miembros que faciliten el acceso a la justicia, la Unión Europea a sí misma no se aplica al convenio. Eso se llevó a Ginebra, que la foto es de allí. Y el Comité de Cumplimiento, en dos partes, ha tardado, la segunda parte ha terminado en 2017, la queja es de 2008, ha tardado porque ha estado esperando si la jurisprudencia de la Unión Europea cambiaba, no ha cambiado. Tiene dos partes. En la primera parte se cuestiona la doctrina jurisprudencial que interpreta los requisitos de legitimación para los recursos de anulación, lo que os he comentado de la doctrina Plowman, es decir, eso que le pasó a Greenpeace, que no la dejaron participar porque no tenía el acto, no le afectaba individualmente. Eso lo critica el Comité de Cumplimiento. Ya hemos visto, a lo mejor os preguntáis a algunos, ¿y qué compone el Comité de Cumplimiento? Pues lo voy a decir. El Comité de Cumplimiento lo componen juristas que no representan a los países, sino que son expertos independientes. Y entre ellos hay algunos que están propuestos por las ONGs. Es decir, que la independencia está, con respecto a los Estados, ciertamente garantizada. Es decir, no hay... Aquí yo no sé la percepción de vosotros con vuestro caso, pero en la percepción que yo tengo con Murcia y con el Estado español, sin piedad. Es decir, no atendieron a ningún acto de camaradería y de, bueno, esto lo podemos solucionar. No. Aquí o se cumple el convenio o no se cumple, y si no se cumple, vamos a hacer unas recomendaciones para que se cumpla. No es que sea un tribunal que condene. El Comité de Cumplimiento es un órgano que no es confrontacional, no busca una condena y una sanción, sino que lo que hace es recomendar qué puede hacer el Estado parte, en este caso la Unión Europea, para cumplir con el convenio. Y lo que está haciendo aquí el Comité de Cumplimiento en el caso 2008-32 es decir, por un lado, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a las ONGs es contraria al convenio. Y segundo, que la
que el reglamento ARUS, el que hemos leído, el de la revisión interna, el de los actos de alcance individual, también podía estar incumpliendo el artículo 9.3. Y también dice, que no está aquí, que la cuestión prejudicial no es un mecanismo de acceso a la justicia conforme al convenio de ARUS. Es otra cosa. ¿Qué pide y qué recomienda el Comité de Cumplimiento del convenio de ARUS? Pues que se modifique o se apruebe un nuevo reglamento ARUS, es decir, que la revisión interna se abra, que el requisito de acto con alcance individual se elimine y que se modifique la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fijaos lo que han conseguido los chicos de Client Earth, es decir, meterse contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Claro, esto no ha sentado nada bien en la Unión Europea, estas recomendaciones. Mientras estaban cuestionando a España, a Bélgica, a Reino Unido, no había problema, pero cuando ya se meten con la Unión Europea, os voy a decir cómo funciona esto. Esto funciona de la siguiente manera. El Comité de Cumplimiento redacta las conclusiones y recomendaciones, pero no tienen fuerza vinculante hasta que la reunión de las partes, que es el órgano máximo del Tratado Internacional, no la respalda. ¿Y qué estaba pasando con todo? Estaba pasando que cuando había una recomendación del Comité de Cumplimiento, en la siguiente reunión de las partes se respaldaba. Siempre se respaldaba, se respaldaba, se respaldaba. ¿Llega la Unión Europea? ¡Ay! No. La Unión Europea, vamos a pensárnoslo. No el Comité de Cumplimiento, sino que la Unión Europea organiza todo su séquito de Estados miembros y realiza una oposición total y frontal en la conferencia de las partes, diciendo que les dejen más tiempo, que esto no se respalde ahora, que se respalde en 2021. Y mientras tanto, iba a solucionar la cuestión. Esto crea un precedente peligrosísimo, porque si se lo dice la Unión Europea, también lo puede decir España, lo puede decir Irlanda, lo puede decir Kazajistán, lo puede decir cualquier país que haya suscrito el convenio. Pero es que aparte, la Unión Europea pone una excusa diciendo que el Comité de Cumplimiento no se puede meter con el Poder Judicial Europeo, porque hay separación de poderes. Pero, primero, eso no se puede plantear en un convenio internacional porque los tres poderes pertenecen al Estado y el que firma el tratado es el Estado. Los tres poderes están sometidos al derecho internacional. ¿Cómo que el Poder Judicial no está sometido al derecho internacional? Y segundo, eso ya lo dijo Bélgica en un caso de Comité de Cumplimiento, en un caso de acceso a la justicia con el Comité de Cumplimiento, y la Conferencia de las Partes dijo que eran ahí, que eso de la separación de poderes y el Poder Judicial independiente, que si habían firmado el convenio, que lo aplicasen, y que si la jurisprudencia de un país es contraria al convenio, la jurisprudencia se tiene que modificar. Pues igual que en un país, igual en la Unión Europea. Y eso es un poco el planteamiento que quería trasladaros. Es decir, que el Comité de Cumplimiento ha llevado a la Unión Europea contra las cuerdas, puesto que le ha puesto un espejo. Le ha puesto un espejo adelante. Y le ha dicho, sí, muy bien los deberes hechos con respecto al organismo, al derecho de los Estados miembros, pero cuidado, que tienes que aplicarte tú también el convenio de ARUS. Tienes que aplicártelo a tus tribunales. Y por eso digo aquí que hay un doble rasero, una doble medida. Por un lado, lo que se pide a los Estados miembros y, por otro lado, lo que la Unión Europea se plantea. Luego también planteo como conclusión que las recomendaciones del Comité de Cumplimiento causan temor ya a la Unión Europea, porque si no tuviera ningún valor, que es lo que algunos dicen, bueno, pues si las recomendaciones de un comité de cumplimiento de un convenio internacional, eso se lo pasa a Estados Unidos y no pasa nada. Bueno, pues algún valor tendrán la del comité de cumplimiento cuando la Unión Europea ha bloqueado en la conferencia de las partes que esas recomendaciones sean respaldadas. Es decir, algún valor le darán, algún rubor le producirán. Y luego ya está, deciros simplemente eso, que estamos ante un conflicto de normas y de jurisprudencia del convenio de ARUS y el derecho de la Unión Europea, y que a mí personalmente me entusiasma el tema porque veo que un convenio internacional hecho para el ciudadano y para las ONGs también, en materia de protección ambiental, pues realmente tiene un poder transformador. Y eso, que el derecho ambiental tenga un poder transformador, para mí todavía me llama la atención. Porque estoy acostumbrado, y lo ha comentado el fiscal a la hora de hablar del derecho penal, que entra como última ratio a un derecho que está enfermo de inaplicación. Entonces, cuando yo veo que hay aplicación, me sienta muy bien. Y por eso quería compartirlo con vosotros. Muchas gracias.
al profesor Eduardo Salazar. Si acaso haremos un debate después, ¿no? Cuando acabemos con las tres ponencias, y ahora pasamos a hacer una breve pausa de... ¿Cuánto la ves? 15 minuts, i els meus estudiants queden alliberats, que vagin a la classe següent a la UE, que tinguin temps d'arribar. Moltes gràcies.